donde habla precisamente de derechos de las mujeres que Argentina no suscribió. Entonces nos invita a todos a repensarlo y deja abierta el juego político para que los políticos, la ciudadanía, las mujeres, nos pongamos a repensar en los dispositivos legales para garantizar más derechos en la práctica, que no sea letra muerta una constitución, sino que también se plasme en acciones concretas, sobre todo para aquellas mujeres que son las más castigadas. ¿Verdad? El nombre de la Secretaría es de las mujeres. Yo le he convocado a la doctora Cintia Sabino porque es una mujer independiente, que trabaja por su cuenta, que es una mujer política, que tiene todas las ganas de sumarse al equipo y va a tener dos áreas fundamentales. Una que tiene que ver con asistencia y otra que tiene que ver con capacitación en derechos y promoción de derechos. Y una cuestión que yo le pedí a ella, y ella también me lo planteó a mí, es que todas esas áreas sean espacios de articulación para que todas las mujeres que están peleándola desde el llano, que tienen trayectoria peleando sus derechos y muchas veces en soledad, cumpliendo con esa constitución, el rol del Estado en políticas de cuidado, se sumen al Estado municipal para que den su lucha desde adentro. Yo justamente ayer, cuando agradecí la presencia de muchísimas mujeres, incluso muchas con responsabilidades institucionales y políticas, miembros de la justicia, de organismos de derechos humanos, hacíamos alusión a una estadística, que la estadística por sí misma es un número, pero dice que la mayor de las discriminaciones está en el ámbito laboral. Entonces, la igualdad de oportunidades es desventajosa para la mujer. Una mujer cuando llega a las 11 de la noche a su casa porque estuvo trabajando 15 horas y está más capacitada o estudió más o está más preparada que un hombre para llevar adelante su desarrollo intelectual y profesional, nosotros los hombres decimos, no te ocupaste de los pibes, no llevaste a los pibes a la escuela. Entonces, esa presencia y esa decisión de que sea un órgano colectivo para que las mujeres vengan y articulen desde un estado municipal es para decir, están abiertas las puertas, sabemos de nuestra responsabilidad y queremos abrirle el juego a todas las mujeres de todos los ámbitos que sientan que son discriminadas, incluido el laboral dentro del municipio. Yo creo que es una cuestión cultural y una cuestión que también hay que hacer hincapié en las escuelas. Cuando yo digo que quiero pensar como marido en mi esposa, como hijo de mi madre, como padre de mi hija, yo también tengo que darme cuenta que la psicología de los hombres tenemos una carga cultural. Por eso la clave empieza por el cuidado de las políticas que tiene que tener el Estado en el rol de la vida familiar, con el concepto de familia amplio, no el concepto de familia tradicional, pero además hacer hincapié en lo laboral. Ella va a tener que hacer una mirada hacia afuera y hacia adentro. Yo ayer, cuando la presenté, estaba lleno de mujeres el auditorio y todos los secretarios eran hombres. Bueno, acá hay una mujer política que toma la decisión de participar y que sea un espacio de construcción colectiva para promover derechos con la justicia, con los grupos de mujeres que defienden los derechos de las mujeres, con el gobierno provincial, con los organismos nacionales, desde adentro y hacia afuera y desde los barrios hacia adentro, porque también ella va a darle continuidad y profundizar nuestros recursos que tienen que ver con la violencia de género, con las chicas que ellas hacen. O sea que el refugio de mujeres con situación de violencia que está construyendo la municipalidad, o sea que es profundizar algo que es una cuestión mundial.